Pese a la emergencia sanitaria por el COVID-19, se registra una alta presencia de turistas en la parroquia El Cisne que ha generado preocupación. De ahí que las autoridades extienden un llamado a los devotos a abstenerse de viajar y no arriesgar su salud, pues la pandemia aún está vigente. No deben exponerse al riesgo de contagio, ya que en el camino encontré gente de Cotopaxi, gente de la Suay, gente del Cañar. El alcalde de Loja y presidente del COE cantonal, Jorge Bailón Abad, señaló que para frenar la presencia de turistas en el Cisne, sobre todo en el mes de agosto, enviará comunicaciones a los COE de algunas provincias del país. Provincial de Loja, al COE provincial de la Suay, del Cañar, del Oro, para advertir de que en vista de que la imagen de la Virgen del Cisne no va a llegar a la ciudad de Loja, ellos, esta vez, pues, quienes quieran venir por cumplir romerías, promesas, no lo hagan. Aunque el Cisne al momento se encuentra en semáforo amarillo, el Santuario Nacional permanece cerrado hasta nueva orden y todas las actividades religiosas por este año están suspendidas. Como es de vuestro conocimiento, pues, la fe a la Santísima Virgen del Cisne, aquí al Santuario Nacional Nuestra Señora del Cisne, mueve montañas. Efectivamente, hemos tenido visita no solo de aquí de personas del Ecuador, sino también del extranjero. Recordemos que hay muchos fieles de acá, del vecino país del Perú. No existirá bailes, no existirá danzas, no existirá castillos, no existirá ningún evento público, y está prohibido toda la venta, como era en anteriores años, del espacio público. A la fecha en el Cisne se registran 6 casos de coronavirus, 22 personas están en cerco epidemiológico y una persona perdió la vida por este virus. Con cámaras de José Luis Calderón para Sur Noticias, Jenny Maya.